Y ahora nos acompaña, como hemos anunciado, Fernando Tuesta. Él ha sido jefe de la OMPE y es un experto en temas electorales, que es el tema del momento. ¿Qué tal, Fernando? Bien, Mario, gracias por la invitación. La primera pregunta tiene que ver con lo que han declarado algunos candidatos a propósito de cómo se está llevando este proceso. Rayardo se ha retirado diciendo que está contaminado, Toledo ha dicho que está manchado y en general ha habido críticas que llueven de varios lugares. ¿Está este proceso manchado, contaminado? ¿Hemos llegado a ese extremo? No, para nada. Para nada. El caso del señor Rayardo es lamentable porque él además invocó a que el resto también se retire. Uh-huh. Esto no es poca cosa. Incluso es muy cuestionable, ¿no? Boicotear las elecciones. Pero por supuesto, sí. ¿No? Y además, él ya había dicho que si en febrero no subía, sí, se retiraba, y entonces es un pretexto irresponsable. El señor Alejandro Toledo ha sido presidente de la República. Él sabe lo que es una elección contaminada. Uh-huh. Entonces, utilizar esos términos, repito, es irresponsable. Lo que pasa es que tenemos una frondosa normatividad que se le ha agregado nuevas cosas, que alarga todo el proceso casi de inscripción, lo llena de imprevisibles escenarios. Uh-huh. Eso molesta a la gente porque quiere que esto se actúe con rapidez, pero sin embargo la ley exige plazos. Y además, como se trata de temas que pueden llevar a exclusión, las normas en cualquier parte del mundo, sí, protegen también el derecho y no ha habido, por eso hay instancias, sí, ¿no? No ha habido morosidad de parte de las autoridades electorales en general. No han podido proceder de manera más acelerada respecto de lo que se les ha puesto por delante. Pero además lo que debe entender la población es que una cosa es el Jurado Nacional de Elecciones y otra cosa son los jurados electorales. Sí, claro, por eso he hablado de autoridades electorales. En términos genéricos. No, pero es que muchas veces se cree que son instancias que coordinan. Uh-huh. No, pueden decidir de manera distinta. Uh-huh. Son realmente autónomas. Es más, termina el proceso electoral y desaparecen. Y el próximo proceso electoral se crean los jurados electorales, sí, especiales. Entonces esto, claro, no se conoce. En realidad hay un malestar generalizado. Y además hay muchos irresponsables, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proceso electoral inicialmente con 19 candidatos presidenciales, cuando también, claro, estamos en un país donde la volatilidad es alta, suben unos, decrecen otros, esto va creando algo que no permite además observar con atención cuáles son finalmente las propuestas que nos van a entregar los candidatos, porque ese es el futuro que nos, sí, va a ofrecer. No estamos discutiendo las reglas de juego, no estamos discutiendo. Y ya hemos visto Mario, lo que yo he llamado la atención en varias oportunidades, así ocurrió para la alcaldía de Lima. Discutimos el tema de las hojas de vida, no sé si te recordarás. Sí, claro. Y al final no se discutió los temas importantes. Y el actual alcalde de Lima, a quien personalmente también dije que no se le debía retirar por el tema de las hojas de vida, resultó que contra su actuación no se le puede ahora controlar porque no ofreció nada. Y porque nos dedicamos simplemente a toda esta discusión, que siendo importante, no es la central. Bueno, entonces, brevísimamente, pasemos por los dos candidatos que más cuestionados están. A tu juicio, ¿Acuña debe ser retirado por el asunto específicamente del dinero dado en Chosica? Son dos casos. Yo en general creo que deben de seguir en carrera, digo en general. Uh-huh. Sin embargo, las normas, que están, de mi punto de vista, mal hechas, mal dadas, son de diferente calibre, digamos, ¿no? El caso del señor Acuña, hay una ley que es el artículo 42, que es se incorpora al modificatoria de la última ley. De las elecciones políticas, sí. Que dice simplemente así, de manera clara, taxativa, sin, sí, taxativa y sin ambigüedades. Tú no puedes ofrecer, entregar dádivas, dinero, bienes, más allá de 0.5 del OIT, que son 20 soles. 20 soles, sí. Entonces, basta que tú entregues más que eso, te dice, la OMPE lo multará con 100 UITs, 400.000 soles más o menos. Wow. Y dice, el jurado lo excluye. Es impresionante este artículo, porque es de una ceguera. Claro, porque hace un regalo de 21 soles y ya le cae toda la quinta. Claro, mira, me acaban de mostrar fotos de candidatos que no voy a decir su nombre, que están entregando cosas. Uh-huh. Para que la OMPE pueda actuar,
efectivamente, igual para todos, tendría que armar un ejército de supervisores que todo el país, durante todo el día, durante 50 días, para ver si es que lo que está ofreciendo, dice, por ejemplo, a ver, ¿esto cuánto vale? Tener que valorar si es que es alrededor de 20 soles, si es que cuesta 19.50 o cuesta 20.50. Uh-huh. Si es 20.50, te saco de la elección. Sí. O sea, te das cuenta, ya llegado esto al extremo, es absurdo. En el caso del señor Acuña, que es el primer caso, él entrega 10.000 soles. Es más, entiendo que ya hay un documento firmado por la persona que ha recibido. Pero incluso si no lo hubiera recibido, ya está incurso en este artículo. Que es aplicable. Que es aplicable, mira, más allá de lo que yo crea, sí, para los organismos electorales ya es aplicable desde el momento que inician el proceso. Sí. Porque si no, no tendrían que iniciar el proceso. Ellos podrían haber dicho, ¿saben qué? No iniciamos proceso de investigación, porque la ley no es aplicable, claro, pero desde el momento que ya inicia ese proceso sancionador y de exclusión, claro, sí, hay algo para investigar, pero además estás declarando de que la ley es aplicable, claro, por lo menos en ese extremo, sí, de la ley, ¿no? Entonces allí yo creo que en este caso es mucho más complicado para Alianza para el Progreso del señor Acuña que el caso de las plagios. Uh-huh. Porque en el caso de los plagios había que esperar la respuesta de las universidades, sí, hay un tema de interpretación, pero acá la ley es ciega en el peor sentido, uh-huh, en el peor sentido. Y a mí me preocupa, porque así como puede ocurrir al señor Acuña, le puede ocurrir a cantidad de candidatos. En el Perú, el populismo, que es la entrega de bienes, dinero, a cambio de apoyo político y votos, es una práctica extendida. Ancestral. Y sí, en América Latina. Sí. El señor Alberto Fujimori, parte de su apoyo se debe a este extendido populismo del, uh-huh, Estado. Ahora, claro, ahora se ha convertido esto en un delito electoral. Lo que ya ha sido, sin embargo, y esto no lo toman en cuenta los seguidores del señor Acuña, delito está en el ámbito también penal. Uh-huh. Pero esto desde antes. Desde antes. Por eso cuando conversaba con Claro, el radio, le digo, bueno, no es un problema de si se aplica o no se aplica la ley de ahora. Esto estaba mal desde considerado antes, de la legislación mucho anterior, claro. Ahora, pero esto te lleva nuevamente a escenarios bien complicados. Acabo de ver un panel de un congresista donde ofrece 1.000 soles para programas. Mínimo. Entonces, ¿qué cosa es ofrecer? Sí. ¿Para programas sociales? ¿Para qué? Porque todo puede ser interpretado de esta manera, ¿no? Sí. De que esa compra de votos. En el caso del señor Guzmán tiene que ver con otro orden de cosas. Tiene que ver ahora si se admite o no su inscripción, que esto va a ser resuelto el día de mañana. Uh-huh. Si es que admiten su inscripción, casi el tema se terminó. Sí. Porque podría seguir en carrera. El jurado electoral especial, mira, autónomo, no ha dicho yo voy a recoger totalmente y de manera completa la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Uh-huh. Ha dicho, yo quiero ver que tú me demuestres que esta documentación finalmente responde a lo que tú señalas. Yo valoro esos documentos y te admito. Podría declarar improcedente, en cuyo caso va a apelar. Sí. Pero en tu opinión, ¿tú crees que las observaciones que se han planteado en el caso de Todos por el Perú son de fondo, deberían merecer su descalificación del proceso, con prescindencia de que tenga 18% en las elecciones? Pero, para mí el tema se tiene que valorar así. Sí. Si es que esto puede corresponder a una exclusión de la participación política. Y entonces estos temas son, por un lado, creo yo, subsanables. En segundo lugar, creo que finalmente no existen afectados, o sea, no existe un candidato, militante, etcétera, que digan, oiga, a nosotros nos excluyeron, yo era del miembro del comité electoral, a mí me sacaron de una mala manera. No, existe una voluntad finalmente de un partido desorganizado, que no tienen experiencia política, todo lo que tú quieras, pero lo que hay que defender es, en general, el derecho a participación, uh-huh, política, y que el elector sancione si estos son irresponsables. Sí, si bueno, son, ese es otro tema. Sí. De la misma manera, creo que en el caso del señor Acuña, que ya está castigando, uh-huh, el elector
con un descenso de su intención de voto, ¿no? Muy bien, tenemos tantos otros temas, pero ya bueno, el tiempo nos ha vencido. Yo quiero invitarlo, si puede ser la próxima semana, a Fernando Tuesta, para seguir hablando, porque queremos hablar también de las encuestadoras, claro. Que son las otras grandes culpables desde el punto de vista de la vida de los candidatos víctimas, ¿no? Pero esta es la de siempre. Esa es la de siempre, sí, sí, es verdad. Sí, cada uno habla de la feria si según cómo le ven ella. Si estás mal, las acusas. Si no, que pase peor. Respetamos, muy bien. Gracias a Fernando Tuesta y nosotros nos vemos mañana.